Hola muchachos, bienvenidos a mi canal. Esta es la segunda parte de un primer video tutorial que hice sobre el inicio de bases de datos y, como lo dije en ese video, para estudiantes de grado noveno, décimo y once. En esta segunda parte vamos a hablar ya de cómo terminar con el diseño de nuestra base de datos. Entonces, habíamos iniciado con esta tabla, después pasamos por la primera forma normal para eliminar datos repetitivos y generar el identificador de la tabla. En esta seguimos eliminando datos repetitivos y finalmente tenemos esta, que es nuestra tercera forma normal, en el cual nuestra base de datos se convirtieron en cinco tablas. Listo, entonces, como terminé diciendo en el video pasado, ahora, para que todo esto funcione de manera correcta, debemos relacionar las tablas. Eso es lo que se llama el modelo de entidad relación. Y es ver la manera en que las tablas se relacionan entre sí. ¿Listo? Hay un programa que yo uso que se llama MySQL Workbench. En este programa, así como ustedes ven, ya les voy a explicar eso, podemos ver la relación de nuestras tablas de la base de datos. Ahora recuerden lo siguiente: los de grado noveno y para los de grado décimo y once, cada campo de la tabla de base de datos que yo haga debe tener un tipo de dato. ¿Qué es un tipo de dato? Pues es el dato en sí, como va a ir dentro de ese campo. Por ejemplo, si yo voy a hablar de un identificador en mi tabla de la base de datos, en la mayoría de los casos ese tipo de datos es de tipo entero. Entonces yo pienso, por ejemplo, el login usuarios, ¿de qué tipo de dato podría ser? O el nickname. Normalmente hay veces uno escoge un nickname que tiene tanto números como letras. Entonces ese tipo de dato es alfanumérico, que en el caso de base de datos hablamos de tipo bar chart. ¿Qué otro tipo de datos nosotros podemos tener? Los tapos de tipo fecha. Ese es otro tipo de dato, el tipo fecha. Y esos son los que vamos a trabajar en nuestra base de datos. Ahora, esos datos también tienen una longitud, un tamaño. Por ejemplo, aquí les voy a escribir, ya permítanme en un momento, digamos mi nombre. David, su longitud es de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando yo hablo de variables de tipo texto o alfanumérico, yo debo pensar en qué posibilidad hay de que haya o me escriban un nickname grande o una contraseña grande o un nombre de usuario que sea grande. Entonces, esa longitud nosotros también debemos ponerla. Por ejemplo, los de no, décimo y once, que han colocado en su base de datos tipos de dato bar chart, y en longitud han colocado, por ejemplo, 45. Quiere decir que en lo que escriban, incluyendo espacios, va a permitir hasta 45 letras. ¿Listo? Bueno, entonces procedo ahora a explicar este modelo entidad-relación. Miremos, como dijimos, nuestro programa va a ser únicamente para los estudiantes del Colegio Bilingüe Integral. Nadie más va a poder ingresar a este sistema. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos la tabla estudiantes. Ahora, para que puedan entrar al sistema, deben tener un usuario y una contraseña. Entonces, para eso, creamos la tabla usuarios. Ahora, ¿cómo es la relación entre usuarios y estudiantes? Ya la explico. A ver, un estudiante, en nuestro caso, un estudiante va a tener un único usuario. ¿Listo? Es decir, que la relación de estudiantes a usuario es de 1. Pero un usuario, ¿a cuántos estudiantes pertenece? A uno también. Eso quiere decir que la relación es de 1 a 1. ¿Listo? Ahora, eso simplemente en un diagrama o en un gráfico lo represento con una línea que va de lado a lado. Pero dentro de la base de datos, ¿yo cómo hago esa relación? Entonces, en este caso yo escogí, como ustedes saben, cada tabla debe tener un ID, un identificador, en este caso va a ser
y de estudiantes de tipo entero, yo escogí, ese es el identificador, pero para yo poder hacer la relación entre estas dos tablas, una de las dos tablas debe tener el identificador de la otra tabla. Eso es algo que se llama llave foránea. Una llave foránea es una llave que yo heredé de otro sitio. Por ejemplo, yo tengo las llaves de mi apartamento, ¿sí? Y también tengo las llaves de la sala de sistemas. La sala de sistemas no es mía, pero yo soy el encargado de ella. Y las directivas del colegio me heredaron, por llamarlo así, esas llaves, pues por un tiempo. Entonces, por eso es que yo tengo la llave de sistemas. Eso más o menos explicaría lo que sería una llave foránea. Yo tengo esa llave, esa llave del salón de sistemas sería la llave foránea que yo voy a tener para que yo pueda entrar y darle las clases a ustedes. Ahora, usuarios va a tener una llave foránea y esa llave foránea va a ser la llave que me identifica la tabla con la que se relaciona. En este caso, perdón, con la tabla estudiantes. Entonces, yo hago la relación de 1 a 1 y este ID estudiantes lo debo colocar también en la tabla de usuarios. Entonces, como ustedes ven aquí que se llama estudiantes raya al piso ID estudiantes de tipo entero, quiere decir que este campo viene de la tabla estudiantes y es el campo ID estudiantes y tienen el mismo tipo de dato, ambos son de valor entero. Entonces, ahí yo ya tengo relacionadas esas dos tablas. De manera que si yo busco dentro de la tabla usuarios y cojo, por ejemplo, el ID de usuarios número 15 y digamos que el login de ese usuario es DaReyesM, entonces, y que ese DaReyesM tiene una relación con la tabla estudiantes, entonces yo cojo esa relación y me vengo a la tabla estudiantes y ahí puedo saber de quién es ese usuario, de qué estudiante pertenece. Si no existiera esta relación, es decir, si yo no tuviera esta llave foránea, sería imposible para mí saber de quién es o de qué estudiante es determinado usuario. Listo, entonces relación usuarios-estudiantes es de 1 a 1. Ahora, los estudiantes pertenecen a un grado, ¿cierto? Por ejemplo, alguien de décimo, Achuri. Achuri pertenece al grado décimo y solo y únicamente al grado décimo, a ningún otro curso. Quiere decir que la tabla estudiantes se relaciona con la tabla grados de la siguiente manera. Un estudiante está en un solo grado, ¿listo? Pero ahora miren, un grado tiene muchos estudiantes. Entonces, la relación entre estudiantes y grados es de muchos. Si ven aquí parece una pata de gallina que quiere indicar que hay más de un estudiante que pertenece a un solo grado. Por ejemplo, décimo tiene 31 estudiantes. Pero hablemos ahora de Wilson. Wilson únicamente pertenece a el grado décimo. ¿Listo? Entonces, aquí cómo yo hago entonces la relación. La relación va de la siguiente manera. Aquí está el simbolito de muchos que es como una pata de gallina. Y aquí está, hay un palito que quiere indicar que aquí hay uno. Entonces, me voy a la tabla que tiene la relación 1. Tomo su llave identificadora, que en este caso es ID grados, y se la pongo a la tabla estudiantes, que es la que tiene el simbolito de muchos. Quiere decir que este campo se crea. ¿Qué quiere decir? De la tabla grados, el campo ID grados. Ahí ya tengo la relación estudiantes grados. De manera que si yo busco un usuario, sé qué estudiante es y sé a qué curso o grado pertenece. ¿Listo? Sigamos viendo las relaciones, usuarios con temas. Como habíamos dicho, ustedes son las personas que van a crear temas dentro de su sitio web. Entonces,
Los temas van relacionados con los usuarios. Entonces la relación va de la siguiente manera. Un usuario puede crear muchos temas, pero un tema pertenece únicamente a un usuario, porque solamente un usuario fue el que creó el tema. Entonces, lo mismo, cojo la tabla que tiene la relación 1 y su identificador pasa a formar parte de la tabla que tiene la relación muchos. Por eso es que aquí dice usuarios y de usuarios de tipo entero, porque lo heredó de la tabla usuarios. Entonces, ahora, ¿qué más puedo saber yo con estas relaciones? Puedo saber qué usuario pertenece a qué estudiante y ese estudiante a qué grado pertenece y puedo saber los temas que él creó. ¿Listo? Ahora nos falta la última tabla, la tabla comentarios. La tabla comentarios se relaciona tanto con usuarios como con los temas. ¿Por qué? Porque los comentarios, por decirlo así, así suene repetido, o lo voy a decir más bien de esta manera, los temas tienen o van a tener comentarios y esos comentarios los escribieron los usuarios. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la relación? Un usuario puede escribir muchos comentarios, pero un comentario pertenece a un usuario. ¿Listo? Le pongo el ejemplo. Tenemos el tema de base de datos, por decirlo así. Entonces, digamos que el alumno X del grado décimo escribió el comentario de que a mí no me gusta ese tema. Ese comentario va a ser únicamente de ese usuario X. Ahora llegó un usuario Y y escribió, a mí tampoco me gusta ese tema. Aunque el comentario es parecido, ese comentario solamente pertenece al usuario Y, no al usuario X. Entonces, por eso, un usuario puede escribir muchos temas, pero un tema solamente fue escrito por un usuario. Así los demás los comenten, ese comentario pertenece solamente a un usuario. Entonces, por eso la relación es de uno a muchos. Y vuelve a, y hacemos la misma jugada. El identificador de la tabla que tiene la relación 1 pasa a formar parte de la tabla que tiene el indicador de muchos. Por eso aquí abajo ustedes ven usuarios, quiere decir que viene de la tabla usuarios, el campo ID usuario. ¿Listo? Ahora, un tema puede tener muchos comentarios, pero como el ejemplo que di ahorita, el comentario de no me gusta el tema de las bases de datos, ¿a qué tema corresponde? Únicamente al tema de base de datos. Entonces, un comentario pertenece únicamente a un tema. La relación vuelve a ser igual. La relación es de uno a muchos. Y pasa lo mismo. El identificador de la tabla temas pasa a formar parte de la tabla comentarios. Entonces, este es nuestro diseño y modelo de base de datos. Esa es la manera en que nosotros creamos las bases de datos. Entonces, muchachos, ahí les ayudé con el inicio de su, perdón, con el inicio de su base de datos. Así que de aquí en adelante les toca continuar a ustedes. Perdonad mi voz, es que ando nuevamente con un poquito de gripa. Entonces, ya saben, y como en todos los videos les he dicho, si hay alguna parte que no entienden, hay un tema que no, tal vez no fui muy claro, o no rec o se les dificulta en crear una tabla o crear las relaciones, no duden en preguntarme. Pregúntenme mediante el correo, mediante el foro, y no dejen ni esperen a preguntarme en la clase, porque ya hemos visto de que toma siempre cierto tiempo aclarar algunos temas para algunas personas, y otras los entiende bien. Entonces, mientras yo les explico a algunas personas, pues los demás quedan estancados sin hacer nada. Entonces, muchachos, este es el final del segundo video sobre el diseño y modelado de bases de datos. Ya después de esto, ustedes tienen que ir
a su localhost y crear la base de datos como ya lo hemos visto en videos anteriores. Bueno, muchachos, entonces que tengan un feliz puente, nos veremos en clase. Chao.